Chiro, líbranos de todo mal, carnal. Oh, señor Benzema, sáquenos de este problema. Mete un gol más, Gignac. Estas son las plegarias de Barak. Jugadores que hacen milagros. Aquí, en Cagliari. La temporada 2021-2022 está ya en su recta final y hoy vamos a analizar a aquellos equipos que más han dependido de los goles de un solo jugador. Si ustedes creen que el Real Madrid depende demasiado de los goles de Karim Benzema, no han visto nada. El de futbolistas que no logran triunfar en la Premier League y luego la rompen en la Serie A es un caso que merece un video aparte, pero ahí les va una probadita. Ashley Young, Romelu Lukaku, Chris Mullin, Edin Dzeko, Henrik Mkhitaryan y el más reciente de todos, Marko Arnautović. Justo cuando lo dábamos por muerto, a los 32 años, tras robar 3 temporadas en China a cambio de 19 miserables goles, cuando teníamos al talentoso austriaco fuera del radar, viene y convierte al Bolonia en Arnautović dependiente. Chequen, en 2009 Arnautović debutó en el Twente e hizo 12 goles. Han pasado 13 años desde entonces y el díscolo jugador ya pasó por Inter de Milán, Werder Bremen, Stoke City, West Ham United, Shanghai y nunca logró superar esa docena de goles que metió en su primer año. Esta temporada en el Bolonia lleva ya 11 goles, o sea, está a un gol de tener la mejor temporada de su vida. Sus anotaciones representan el 32% del total de su equipo, que como cada año está en la comodidad de la media tabla baja. Pasemos de un cartucho que parecía quemado a uno que está recién desenfundado. Darwin Núñez se está comiendo a puños la liga portuguesa. Lleva 24 goles en 24 partidos, 20 de ellos de titular. Agréguenle sus 6 goles en la Champions. El uruguayo de 22 años se está tomando en serio el reto de hacer olvidar pronto a Forlán, Cavani o Luis Suárez en la selección charrúa y es responsable de cierta Darwin dependencia en el Benfica. Ahora, una cosa es anotar 1 de cada 3 goles en, digamos, el Tondela, y otra muy distinta es acaparar la producción goleadora en un equipo como el Benfica, el más goleador de la liga portuguesa con 73 goles, el 33% obra de Darwin Núñez. Una mejoría llamativa en contraste con la temporada pasada, su primera en Portugal, cuando Núñez anotó apenas el 8.6% de los goles del Benfica. Contrario a lo que suele decirse, Canadá no tiene al mejor futbolista de CONCACAF. No, lo cierto es que Canadá tiene a los 2 mejores jugadores de CONCACAF, al menos en lo que a productividad se refiere. Jonathan David, el menos reconocido de los 2 figurones canadienses, está sellando una nueva temporada de mucho mérito, y ya son varias, con apenas 22 años. Sus números siguen siendo extraordinarios, y eso que su rendimiento goleador se ha derrumbado dramáticamente en 2022. Tras haber anotado la mitad de los goles del todavía campeón de Francia en la primera vuelta, David solo marcó 1 de los 13 goles que suma esta temporada en los últimos 4 meses, y aún así, la Jonathan David dependencia sigue siendo de las más altas en Europa, con el 33.3% de los goles que lleva el Lille firmados por el atacante de la hoja de maple. La antónimo desdependencia que padece el Colonia es la segunda dependencia más grande de la Bundesliga. A ver si adivinan de una vez cuál es la primera. En el caso del delantero francés, ya hemos hablado aquí recientemente de su milagrosa resurrección. Como Arnautović, no solo es que Modest se haya ido a China, sino que ahí metió muy poquitos goles. Volvió al Köln, donde había anotado 25 en 2017 y se pasó 4 temporadas seco, sequísimo. Jurábamos que estaba acabado. El Köln, sin sus goles, descendió, luego ascendió y después estuvo otra vez al borde del descenso. Pero de pronto, de la nada, sin avisarle a nadie, Modest lleva ya 15 anotaciones este año, el 36.6% de los goles de un equipo encantado de su Modest dependencia, porque, como en aquel 2017, en el que Modest estornudaba goles, el Köln ha vuelto a la zona alta de la Bundesliga. Si en el puesto anterior respondieron que la Lewandowski dependencia es la número 1 de la Bundesliga, ¡felicidades! Se han ganado una suscripción gratis a este canal. Nomás denle clic al botón y ya está.
Aunque el polaco se haya convertido recientemente en uno de los goleadores más implacables de todos los tiempos, el hecho que un equipo con Müller, Sané, Gnabry, Coman y compañía dependa tanto de un solo hombre, por letal que este sea, es preocupante. Y habrá quien piense que resulta hasta contraproducente. Lewandowski, otra vez con el camino despejado, a ganar la Bota de Oro 2021-2022, lleva 32 goles en 29 jornadas bundesligueras. Esto es el 37% de los goles del Bayern en Liga y aún más en la Champions, donde el polaco hizo 13 de 30, o sea, el 43% de los goles europeos hasta quedar eliminados. Matía Destro es quien menos goles lleva entre los integrantes de este ranking, apenas 9. El tema es que esos 9 goles representan el 37.5% de las anotaciones de un equipo estéril como el Genoa, que anota menos de un gol por partido. Ojo, tiene su mérito lo de Matía Destro, que en la temporada 2019-20 no metió ni un solo gol. Primera vuelta en el Bolonia, 0 goles. Segunda vuelta en el Genoa, 0 goles. La temporada pasada se destapó con 11. Y este año, para que se den una idea, en el Genoa solo 2 jugadores han anotado más de un gol. Destro, que como dije lleva 9, y el veterano defensa Domenico Crisciuto con 5. O sea, Johan Vázquez con un gol es el tercer máximo goleador de un equipo absolutamente matiadestro dependiente. La influencia de Robert Lewandowski en el Bayern Múnich en los últimos años es equivalente, por no decir idéntica, a la de Ciro Immobile en la Lazio, que lleva años rendida a los designios de la Immobile dependencia. Ciro lidera una vez más la lucha individual por convertirse en el capo canoniere 2022. Eso sí, la Lazio de Sarri es un equipo que mete muchos goles, altísimo promedio de 2 por partido, 64 en total. El segundo que más anota en la Serie A, a un solo gol del Inter de Milán. Por lo tanto, la Lazio tendrá otros problemas que le alejan de los puestos de Champions, pero su Immobile dependencia del 37.5% parece bastante sana. A la cola del top 10 encontramos la Benzema dependencia del Real Madrid. Sí, aunque no lo crean, hay 9 equipos que dependen más de su goleador que el Real Madrid del francés. En la Liga, 38% de los goles del Madrid corren a cargo de Benzema. En la Champions, mucho más, pues Karim ha marcado 12 goles en la competición europea contra 10 goles de sus compañeros todos juntos. Y hay algo que matizar. Las soluciones que aportan a sus equipos los delanteros enlistados hasta ahora pasan exclusivamente por los goles anotados, pues ninguno aporta casi nada en el departamento de asistencias. Benzema es muy distinto. Aparte de sus 24 goles en liga, lleva también 11 asistencias a gol. Es líder de la competencia en ambos departamentos, por lo tanto, Benzema ha estado implicado directamente, último pase o gol mediante, en el escandaloso 57% de los goles del Real Madrid esta temporada. Si el Celta de Vigo, en vez de Celta de Vigo, fuera el Real Madrid, Yago Aspas sería candidato natural al Balón de Oro. Cada temporada lidera las estadísticas ofensivas del equipo, goles y pases a gol. La temporada pasada, Aspas estuvo implicado directamente en la mitad de los goles del Celta con 14 goles y 13 asistencias. Este año, su producción de pases ha disminuido, pero lleva ya 13 anotaciones que representan el 38% de los goles del Celta esta campaña. Todo bien, el Celta está lejos del descenso a diferencia de otras campañas, pero el problema es que Yago tiene 34 años y al suministro de talento en bruto que requiere el Celta en su Yago dependencia crónica, se le va vaciando el depósito. Cada vez que hacemos rankings de buenos jugadores, sale invariablemente el nombre de Wissam Ben Yedder. Y cómo no, el delantero del Mónaco no solo es el máximo goleador de su equipo, sino que tiene más del doble de quien le sigue. Ben Yedder ha metido 19 goles en la Ligue 1, que equivalen al 38% de los anotados en total por el equipo del Principado, que en una temporada de altibajos pronunciados, ahora mismo marcha en sexto lugar. Una cosa es segura, de no ser por Ben Yedder, estarían muchísimo peor. Cabe destacar que yo, como prácticamente cualquier youtuber, soy suscriptor dependiente. Así que, ya lo sabes, si no lo has hecho, suscríbete ya al canal. Y aparte te invito no a que te vuelvas codere dependiente, porque puede ser peligroso, pero sí a que te metas a codere.mx y utilices el código BARAK500. Mejor aún, a partir del código que puedes ver en la descripción de este video para que te abonen los 500 pesos con esta promoción y puedas apostar por el proyecto, porque una vez que te metes a codere.mx con el código BARAK500, estás haciendo que seamos súper dependientes de ti y nos encanta. Otro francés más, el cuarto de esta lista y el más veterano de todos. Justo cuando parecía que el André Pierre Guignac dependencia
era cosa del pasado que el declive natural de su histórico delantero le obligaba a depender de otros factores, el Tigres de Miguel Herrera vuelve a dejarse resolver la vida por Gignac como en los mejores tiempos. Apenas en el torneo Apertura, el francés contribuyó solamente con 3 goles, el 11% nada más de la producción felina. Ahora, en el Clausura, sus 10 tantos han significado el 38.5% de los goles de su equipo, un promedio superado únicamente por 6 delanteros en este estudio basado en las ligas más decentes del mundo. Uno de ellos es el delantero del Español de Barcelona, Raúl de Tomás, quien se ha echado a la espalda a los pericos con el 39% de sus goles esta temporada. Solo Benzema lleva más anotaciones que RDT en la lucha por el Pichichi. La temporada pasada en segunda división, Raúl de Tomás fue líder de goleo y contribuyó como ningún otro al ascenso del Español, que tras verse muchos años huérfano de algún referente, hoy se aferra a la Raúl de Tomás dependencia para respirar. Tras volver a primera división, el Español de Barcelona está alejado de los puestos de peligro en buena parte gracias a los 14 goles de su delantero. No es primera vez que le rendimos pleitesía a Joao Pedro, aquí, en Cali Arena, y seguramente tampoco será la última. El nuevo seleccionado italiano, al que Roberto Mancini le dio exactamente 60 segundos para rescatar al campeón de Europa de su derrumbe contra Macedonia, es el responsable del 40% de los goles del Cagliari esta temporada. La Joao Pedro dependencia crónica lleva años, pero la dosis incrementa cada torneo. Hace 2 temporadas, Joao Pedro anotó el 34% de goles del equipo. La temporada pasada su impacto subió al 37% y esta, como decíamos, alcanza ya el 40% de los goles de un equipo que suele salvarse del descenso por los pelos, o mejor dicho, por las barbas de Joao Pedro, que además es el líder de asistencias en un Cagliari que ha traído figuras como Keita Baldé, Kevin Strootman, Giovanni Simeone, Diego Godín, Raja Nainggolan, Naitán Nández, Gastón Pereiro y al final de cuentas, Joao Pedro acaba haciéndolo todo él solito. El de Dusan Vlahovic es un caso especial porque nos lleva a hacer un montón de matemáticas y concluir que esta temporada el serbio ha sido responsable en promedio del 42% de los goles de sus 2 equipos mientras contaron con él. Con la Juventus, Vlahovic lleva 5 goles en Serie A y desde su llegada la Juve ha marcado 12. O sea, Vlahovic es responsable del 41% de los goles juventinos desde que llegó a Turín y la cifra sería aún mayor si tomáramos en cuenta la Champions League. En la primera vuelta, Vlahovic había firmado 17 de los 40 goles que llevaba la Fiorentina antes de que el serbio cambiara la sede de la Vlahovic dependencia. Lo sorprendente ya no es que el finlandés Teemu Pukki haya anotado el 45% de los goles del Norwich City esta temporada en la Premier League. Lo que no se puede creer es que haya 2 dependencias más fuertes que la Pukki dependencia del Norwich, pero ya iremos a ellas a continuación. Pukki solo ha metido 9 goles. El tema es que entre todas las ligas de cierto nivel, ningún equipo ha anotado menos que el Norwich a estas alturas. Apenas 20 goles en 31 partidos. Para que se hagan una idea, el segundo máximo goleador del equipo a estas alturas es Josh Sargent, con 2 goles. El resto, ni a eso llega. Caso similar es el del Alavés y esa José Lu dependencia que le está llevando al descenso. El delantero español ha empujado el balón a la portería 12 de las 24 veces que ha conseguido anotar el equipo vasco. José Lu tiene 32 años y nunca en su carrera había metido tantos goles, pero están resultando insuficientes. Si bien ahora mismo José Lu ha sido responsable de la mitad de goles del Alavés, no ha podido anotar desde el 13 de febrero. Antes de esta mala racha, cuando anotó su gol más reciente, José Lu llevaba el enfermizo 63% de los goles de su equipo. Desde que a JJ Macías le dieron el 9 del Getafe, ya sabíamos que algo andaba mal ahí y que este equipo iba a sufrir para meter goles. Dicho y hecho, apenas ha logrado 28, menos de 1 por partido y la mitad de ellos cortesía del turco Emet Unal. Unal no es un improvisado, lleva ya 5 temporadas en la primera división española, pero el joven de ahora 24 años nunca había superado la barrera de los 6 goles y por fin se destapó. Si bien José Lu también ha hecho la mitad de los goles de su equipo, lo de Unal tiene más mérito, pues el 50% de los goles de José Lu han sido de penal. Aparte, Unal lleva 14 goles por 12 de José Lu y el Getafe, a diferencia del Alavés, se está librando del descenso gracias a la Emet Unal dependencia. Pues sí, la Unatemel dependencia es la mayor dependencia que ahora mismo hay en el fútbol
Y queda claro en este ranking, siendo que los tres primeros son futbolistas que luchan por no descender, que no es un buen indicador el que un equipo dependa en porcentajes tan altos de los goles de un solo futbolista. Dejen todos sus comentarios al respecto, activen la campanita de notificaciones. Lo tercero más importante de todo, suscríbanse al canal. Lo segundo más importante de todo, métanse a codere.mx con el código BARA500. Y sí, lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega.